Un top mundo. Un topo por el mundo. Buscan Suhan en YouTube o en Instagram. Estoy caminando acá y me encuentro un topo fan. Loco, recién me corrieron por haber grabado en el negocio de los Streimel. Schulem Aleichen seinen alle begrüßen in Williamsburg. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Williamsburg, New York, el barrio de poco ortodoxa. Esto es el 11 de Nueva York. Para los que no son de Argentina, el 11 es el barrio judío de Buenos Aires, donde se vende ropa, tela, todo. Boludo, una remera, $1. ¿Cuánto dura? Una semana. Ni conviene lavar la ropa, te compras nueva y ya fue. Acá Brooklyn tiene como tres barrios judíos hasídicos, por así decirlo. Williamsburg, donde estamos ahora, que la mayoría son Satmer. Después hay otra parte que es Borough Park, que son de otras comunidades hasídicas como Bobov, como Tanz. Y después está Kronheit, donde la mayoría son de Jabal Lubavitch, que podríamos decir es la comunidad hasídica más grande de todas. Pero los Satmer, los que están acá, tienen la fama, o la mala fama, de ser los más extremos. Muchas de estas comunidades hasídicas mantienen el nombre de el pueblo que las originó. Ellos, que vienen de una ciudad que se llama Satusmaru, que paradójicamente quiere decir Santa María. Y ellos, además de hablar el inglés, el idioma materno es el yiddish, el idioma favorito de quien les habla, así que vamos a tratar de hablar un poquito con ellos, desoxidarlo un poco, porque hace rato que no lo hablo, salvo algunas veces que hablamos con mi madre y no queremos que el resto entienda. Acá en Williamsburg no se perdió la costumbre de la señora charlando en la puerta y en yiddish, ¿eh? La mayoría de la población de este barrio son niños, porque tienen muchos hijos, tienen hasta lo que dé, y es el barrio con más tasa de pobreza e indigencia de Nueva York, porque muchos de ellos se dedican solamente al estudio de la Torá, reciben ingresos de donaciones, con suerte. Y al tener muchos chicos por casa, también están recontra hacinados. Hay algo muy loco, es que ellos tienen toda la seguridad social administrada por la propia comunidad. Tanto el servicio de salud, como el servicio de seguridad, como el servicio de bomberos. Ustedes se preguntarán cómo es que llegó esta gente a Nueva York. Fueron perseguidos en todas sus zonas de Hungría, especialmente en Satusmaru, donde estaban instalados. Y su rebe, su gran rabino, ellos tienen esta dirigencia vertical donde siguen a rajatabla las órdenes de su líder supremo, decidió venir para Nueva York. Esta es como la calle principal de esta parte de Williamsburg, que es la calle Lee. Acá están todos los negocios, cafeterías, restaurantes, hasta la verdulería es administrada por judíos hasídicos. Acá en la calle vamos a encontrar palabras de Torah narradas en yiddish. Hasta las paradas del colectivo tienen publicidades en yiddish. Der Schlüssel zu meinem Success. La clave para mi éxito. Tengo los ojos bien abiertos para poder tener el éxito en mis negocios. Llamo a este número, que es una organización que te da como charlas todas las mañanas, que te ayudan a través de lo espiritual para ser exitoso. Moishe Card Service, me mató. Muy loco cómo muestran ya a las personas religiosas usando Google y todo. Antes estaba prohibido, hace 10, 15, 20 años, que estaba mal visto que usen internet. Y acá en las publicidades ya se muestra cómo usan todas estas cosas, incluso el celular y todo eso. Es muy loco porque es muy otro mundo dentro del mundo al cual pertenezco. Es decir, dentro de nuestro propio judaísmo hay tanta variedad que es como muy flashero, porque la mayoría de los judíos no vivimos así. Acá es un negocio que vende ropa de mujer, toda con el recato pertinente, con la manga completa, polleras por debajo de la falda y así. Hay tantos niños en este barrio que obviamente el negocio es un Toys for Us, que es una juguetería muy famosa de los Estados Unidos, pero que está administrada por gente de la colectividad. Y tienen juguetes kosher, me parece, o sea, juguetes con motivos judaicos. Vamos a entrar a ver qué onda. Música en hebreo de fondo. Muy loco que existan juguetes kosher acá. ¿Este qué simula? ¿Un casamiento? El set para practicar el Shabbat como el padre. Te venden juguetitos de mini rabinos, es mortal. Un rompecabezas en yiddish. ¿Quién te ha visto y quién te ve? El cuarto de los niños, con todo lo que debe hacer un niñito antes de dormir, con la palangana para lavarse las manos cuando te levantás, que es una tradición, con el nenito rezando el Shema Israel, que es el rezo antes de dormirse. Hasta el pianito en el cual tocan y salen canciones judías. El quién es quién, pero no es la versión kosher del quién es
es quién, es la versión común, porque la versión kosher es como muy difícil. Tiene barba, sombrero, anteojos, ¿quién es? Y puede ser cualquiera. Nein, ich bin von Argentina. Ich bin geboren in Kroatien. Ja, das ist sehr. Mit meinem Bier. Aber ich bin nicht kein Lubavitch. Ich sehe, du hast da gute Jiddisch. Du hast kein Lubavitch Jiddisch. Ich bin sehr zufrieden, weil alle Menschen reden euch Jiddisch. Du bist bei Mama Luschen. Mama Luschen ist Jiddisch, meine Mama Luschen ist Jiddisch. Miren, esto acá es un flash. Son libros de historieta. No solamente que están en Yiddish, sino que son con personajes judíos. Les digo que para aprender el idioma, por aparte está en idioma sencillo para nenes. Es un golazo. $23 esto. Bueno, ya está, se acabó el sueño de comprarlo. Un topo por el mundo. Un topo por el mundo. Du kannst suchen en YouTube o en Instagram. Yo. Hay que tener huevos para ponerse una asamblea evangélica en pleno barrio jasídico. Miren los diarios. Son todos en Yiddish. Der Blatt. Uy, miren esto. Está hablando del Congreso del Partido Comunista Chino. El diario en Yiddish de Williamsburg está hablando del Congreso del Partido Comunista en China. Acá dice Xi Jinping, aunque no lo crean, que ha realizado el 30º Congreso del Partido Comunista. Mucha gente dice, los ortodoxos no hablan de la política mundial, de la economía. Acá está tapa de Der Blatt. El diario en Yiddish de los judíos hasídicos hablando. Tendría que mandar el currículum para trabajar ahí, escribir sobre economía en Yiddish. ¿Se imaginan? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias a Dios, bien. ¿De dónde sos? México. ¿Qué es tu raíz y Yiddish? ¿Qué dicen ellos? A ver, por ejemplo. Vos, no, vos basta, vos Hashan, Alex Gibb. Obviamente que van a tener una sombrerería. Vamos a entrar a ver qué onda, a ver cuánto cuesta un sombrero. Shulem Aleichem. Bifal Kota Hit. Do. So ist es ein Satmer-Hit, nicht? Ein Satmer-Hit, wir sind 250. Und du hoffst nicht keine Streimel? Streimel, das ist ein anderes Geschäft. Ein anderes Geschäft. So, sie du Asamin-Hit, sie du Asamin-Hit. Das ist zwei andere Minen. Du wirst gerne so, du wirst gerne so. $250, un sombrero. Como el de esta gente, está tentador para pip. Está bien, igual usas uno, dos y te dura por años. Ahora le pregunté si tenía Streimel, los sombreros de piel, esos. Y no, hay un local para Streimel específico. Acá son sombreros y un solo tipo de sombrero, en realidad dos. Los tipos de sombrero Satmar, que son los de esta comunidad. Cada comunidad tiene su sombrero particular, no es lo mismo. Acá está el negocio de Streimel de Miller. Y miren dónde está escondido, acá abajo. ¿Cómo? Ich habe gefragt, wie viel kostet ein Streimel? Wie viel kostet ein Streimel? Ja. 15 Euro. Ach, sag. Wie viel Streimel kaufst du in deinem Haus? Ich in der Heim? Ja. Zwei. Ist YouTube. Loco, recién me corrieron por haber grabado en el negocio de los Streimel. ¿Qué onda? ¿Mafia de los Streimel? Aparte, el chabón me empezó a preguntar, ¿cómo conseguiste la dirección de este lugar? ¿Cómo la conseguiste? Me la pasó el hombre del sombrero, que nada que ver ese hombre. Y me dijo, che, ahí a la vuelta hay un negocio de Streimel. Igual está en Google Maps. Me mata que hay un negocio de baratijas chinas, pero administrado por judíos hasídicos. Y todo escrito en Yiddish, no está la traducción en inglés. Y afuera hay una camioneta de un chabón que está bajando cajas que está escuchando el grupo Aventura. Entschuldig, welche ist die beste Seite für Essen, Milchiker? Jeder tipo andere, aber du bist du ein Gasserow. Jetzt ist Milchiker. Ja. Vio que salí y me mandé para otro lado y salió a buscarme y me dice, no, mirá que es para allá el restaurante, ¿eh? Un genio. De acuerdo a la comida kosher, a la comida apta por el judaísmo, no se puede mezclar la carne con la leche. Entonces, por eso hay dos tipos de restaurantes. Shalom Aleichem. Ich esse nicht kein Fleisch, aber ich kann essen ein Kiegel oder... Süß, ja. Aber Apple süß. Ich hoffe nicht gegessen. Ich will sein in die erste Mahlzeit, ich habe gelesen. Okay. Ein Isch euch? Hast du? Ja, abade. Apple Kiegel? Una cartufo dish. Algo muy particular, que esto es como para romper un mito, me pedí una Coca-Cola. Muchos judíos, hasídicos ortodoxos, dicen que Satmer no toma Coca-Cola, porque como no saben cuál es el ingrediente secreto, no pueden corroborar si es precisamente un ingrediente kosher. Pero en este caso estamos en un restaurante de Satmer y estamos tomando Coca-Cola, salvo que sea algo especial o salvo que haya cambiado la legislación. Si alguien lo sabe, me lo pone ahí en los comentarios. Este kegel de manzana es dulce, calentito, recién sacado. Placer de los placeres.
y vamos a degustar el Nische. Obviamente que no va a estar mejor que el de mi vieja, pero vamos a ver. Esto lo vamos a agarrar con la mano. Los cubiertos igual son de plástico, así que va manopla. Excelente, es... Tengo a toda Europa del Este en mi boca en este momento. Venías a este lugar hace 50 años y era exactamente lo mismo, ¿eh? No creo que haya cambiado nada, ni la decoración, ni las personas que atienden, nada. Sayer Kid, Anamehaye. Estoy caminando acá y me encuentro un topofán. Sí. ¿Tu nombre? Avi. Avi, un gusto. ¿Un Satmar? Satmar. Yo no puedo creer que me siga la gente de Satmar. Pues yo soy argentino. Encima sos de Lomas de Zamora. Con Urba Sur en pleno Williamsburg. Sí, sí. Mi mamá va al shit de ¿Al Herzl? Al Herzl. ¡No! Sí, para gorrito y todo. Saludo el a la gente del Herzl. Muchos saludos. Terminé acá, me casé con una chica de Sapio y bueno, ya me quedé acá. Gracias por el trabajo que haces. Gracias a vos. Eso de las colonias estuvo buenísimo. Muchas gracias. Esta es una de las sinagogas de Satmar. Vamos a mandarnos, vamos a entrar a conocerla. Están haciendo el rezo de la tarde en este momento. Entré ahí un cachito, pero bueno, estaban medio mirándome con una cara rara. Y bueno, con justa razón, no voy a molestar más. Estaban haciendo el rezo de la tarde. Los nenes hablando en yiddish. Todas las escuelas de acá no son oficiales, o en realidad son oficiales entre comillas, porque pertenecen a la comunidad, pero no tienen una educación formal. Se educan en Torá, en Talmud, en todo lo que tiene que ver con lo religioso. Algunas cuestiones básicas y después nada más. No se rige por las currículas de las escuelas de los Estados Unidos, lo que a veces puede generar un problema, pero están como aceptados. Es una práctica consuetudinaria, como le gusta decir a los abogados. Se basan en los usos y costumbres y, bueno, están aceptados y, por ende, eximidos de participar del sistema escolar tradicional. Y las clases se imparten en yiddish y en lo que tiene que ver con los temas religiosos profundos en hebreo. Miren acá las reglas para entrar a este local. Se ve que viene mucha gente no judía. O sea, como algo turístico esta panadería. Not shirtless, not shorts or tank top, no barefoot. Pero también está en español. No rope escotada. No pantalones cortos, mangas cortas, no pies descubiertos. All welcome, we don't discriminate. Todos son bienvenidos, no discriminamos. Pero está bien, es adaptarse al lugar. Uno está yendo ahí, es como... No digo en este caso, porque van a decir, ah, topo vos porque sos de la colectividad. Por más que no sea una persona religiosa, pero si voy a una mezquita, es cualquiera, si no me quiero descalzar, porque estoy yendo a un lugar de ellos y estoy faltando un respeto. O entrar a una iglesia y... Bueno, no sé qué. Bueno, también ir con ropa que no corresponde, ¿no? Viene de Argentina. De Argentina. Barrio 11. El barrio 11, sí. Es la comunidad más grande. Sí, sí, sí. ¿Vos de dónde? Yo soy de Ecuatoriano, soy el guía de todos ellos. Ah, sos un guía acá está haciendo un video. Sí. Si la gente quiere venir acá a Williamsburg en español, tienen acá tu nombre. Real Tours. Iván. Me podría poner a laburar de guía en los barrios judíos de Nueva York, ¿eh? ¿Cómo la ven? No estaría nada mal. ¿Sí? Argentina. Buenos Aires. Yo. This is the best bakery from Williamsburg, ¿no es? Von der Welt. Miren lo que es todo esto, una delicia. Esto es pan de almendras y esto es lo mismo pero con chocolate. Voy a llevar algo para la merienda, pero lo voy a probar recién en la casa. Todos estos libros que están en la mesa cuestan $1. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el vendedor? En ningún lado. Dice que dejen el dinero por la ventana. Día concluido por este barrio de Williamsburg. La verdad que fue, como se dice en yiddish, una mejaye. Más allá de que mi forma de vivir el judaísmo no es como la de estas personas, esto me permitió volver a reconectarme con la lengua de nuestros ancestros, con el yiddish. Muchas personas nos preguntan a los yiddish parlantes, che, ¿dónde se habla ese idioma? ¿En qué lugar del mundo? Bueno, Williamsburg es uno de esos lugares. Y que quizás muchos dicen, el yiddish está perdido, el yiddish está muerto. Bueno, en las calles de Williamsburg, el yiddish sigue más vivo que nunca. Y eso me reconforta muchísimo, reconforta mi alma, reconforta saber que en las futuras generaciones se va a seguir hablando el idioma que nos representa culturalmente. Y es una picardía realmente que la comunidad judía por fuera de los ortodoxos hasídicos
no hable este idioma y lo haya sustituido por otro, o que en las escuelas judías se haya dejado de enseñar el yiddish. No hay peor asimilación, creo yo, que la de haber perdido nuestro idioma, de haber perdido eso. Yo me voy muy contento después de haber sacado todo el yiddish que tenía adentro mío a florecer, y nos veremos en otra edición de Un Topo por el Mundo. Quién sabe dónde, quién sabe con qué, ya lo verán en unos días, en unas semanas, en unos meses. No se olviden de suscribirse si no lo están, con la campanita apretada, comenten, manito arriba, la mar en coche, y como corresponde voy a despedirme en yiddish. Seid mir gesund und stark.